conmemoramos el 11 y 12 y 13 de abril del 2002, 13 años después de ese intento, o mejor dicho, 13 años después del golpe de Estado iniciado por el grupo de la ultraderecha, del sector empresarial, de la burguesía nacional, y si recordamos también con ese triángulo, los Estados Unidos, España y Colombia. En primer lugar, conmemoramos también, recordamos las víctimas de esos días, las víctimas que especialmente dio el pueblo venezolano. Y de ahí también se notó la fuerza que tiene ese proceso bolivariano al recuperar el pueblo unido con su Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el legítimo poder que debe estar siempre garantizado en esa democracia participativa en Venezuela. Lo conmemoramos y al mismo tiempo también señalamos que muchas cosas pasaron durante los últimos 13 años, que indudablemente llevó a un salto en la conciencia popular de la necesidad de la unión, de la organización del pueblo en sus diferentes áreas y también en construir la unión cívico-militar que hoy en día resalta más la propia milicia bolivariana. Esa capacidad de responder a las agresiones, a las amenazas nacionales e internacionales, esa necesidad de responder al intento continuo de golpe que sabemos que se plantea tanto del exterior específicamente por parte de los Estados Unidos, del imperialismo norteamericano, unido con sus aliados nacionales. Eso también aprendimos, que debe haber esa capacidad de más nunca regresa un 11 y 12 y 13 de abril en nuestra patria. Por eso también la responsabilidad del Partido Comunista de Venezuela está en esa dirección de dar su máximo aporte, su máximo esfuerzo a la construcción de una patria en paz, donde se, a través del diálogo, de la confrontación política, de la confrontación de ideas, se resuelven las diferencias, siempre tomando en cuenta que antes como ahora también la mayoría está en el pueblo, y el pueblo hay que respetar, y los sectores de la élite, que de la burguesía, realmente tienen que adaptarse a eso. En esa conmemoración del 11, 12 y 13 de abril, con esa salida exitosa popular, seguimos trabajando, seguimos luchando.